Musoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 6. Intermedio, el par que ella se encontró. Roximigurdia llegó a la ciudad de Krasma, ubicada en la punta de la parte noroccidental del continente demoníaco. Era una ciudad próspera, a pesar de que no tan robusta como Ricarizu. Aunque se veía impresionante a primera vista, toda esta área estaba gobernada por un rey demonio. Uno con lazos íntimos con la gente del mar, permitiéndole a la ciudad comerciar con ellos. Con la gente del mar venía la comida marina, y con los demonios venían especias fuertes y dulces únicos del continente demoníaco, y era en la ciudad de Krasma que podías probar comida deliciosa que salía de esa combinación. La ciudad se jactaba de una gastronomía tan sabrosa que regularmente luchaba con el puerto del viento por el título de lugar dentro en el continente demoníaco con la comida más deliciosa. Esta comida tiene un sabor realmente genial con algo de alcohol. Desde que llegamos a esta ciudad, Talanda había estado de buen ánimo. Krasma no solo tenía el alcohol amargo del continente demoníaco, sino que también el alcohol dulce de la gente del mar. Taland, al ser un enano, amaba el alcohol, y siempre y cuando el hecho de beber fuera divertido, no parecía importarle el sabor que tuviera. Cuando iba a una taberna, siempre se hacía amigo de los sofianes en el lugar y bebía suficiente alcohol como para llenar una bañera. Las tabernas estaban por todo Krasma, así que entre eso y la buena comida, Taland estaba en el paraíso. En cuanto a Roxy, ella todavía tenía el paladar de una niña a pesar de su edad, así que la gastronomía de esta ciudad no era de su gusto. En general, la comida y las especias del continente demoníaco no eran lo suyo. A ella le gustaban las cosas dulces. Lo único que salvaba era la especialidad de la gente del mar, la cual era un alcohol dulce. Fue una gran sorpresa para Roxy, quien siempre había asociado el alcohol con la amargura. El licor tenía una fragancia marina, y si tomabas un sorbo, un sabor indescriptiblemente dulce se esparciría por tu boca. El regusto dejaba un poco de sabor a sal, lo cual solo te daba ganas de comer mientras bebías. Esta sí que es una vista rara, así que tú también estás tomando, ¿eh, Roxy? Sí. Hoy estás de buen humor, ¿eh? Talant miraba mientras Roxy bebía y felizmente hizo su próxima orden. Cantinero, tráenos un barril, te enseñaré cómo beber como un enano. En ocasiones como esta, Roxy pensaba que de seguro eran afortunados de que las cosas fueran tan baratas en el continente demoníaco. Podías beber y comer tanto como quisieras y todavía cubrir la cuenta con una moneda de cobre de azura. Viejo, te estás bebiendo eso realmente rápido. Bebe, 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 bebe. Tal como esperarías de un enano. Bien, tengamos una competencia, cantinero, también tráeme un barril. Por cierto, el inalice ya había desaparecido para pasar la noche con un hombre. Este normalmente era el punto donde Roxy comenzaría a sentirse un poco alienada, pero antes de darse cuenta, ella y la chica sentada junto a ella estaban silbando hacia el animado talán. Bajaja, sí que eres un buen enano, sin importar cuánto tiempo pase, los enanos siguen iguales. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? preguntó la chica. Sí, ciertamente, respondió Roxy. Oh, aquí vamos, vamos, traga. Traga, traga. Traga, traga. Talán encaró descaradamente a su compañero de tragos, un demonio gigante, con sus brazos alrededor de su barril, vaciándolo. Su cuerpo ciertamente era grande, pero aún así no podías evitar preguntarte hacia dónde iba todo ese licor. Una vez que vació su enorme barril, él dejó salir un suspiro gutural. Igual de rápido, el próximo trago fue pedido. Ese alcohol se está demorando. Oh, ya cállate, ya no me queda. En ese caso, ve a comprar a la taberna del lado. Oh, esa es una buena idea. Bien, tú ve a comprar para nosotros. Solo, déjenmelo a mí, entreguen sus monedas, póngalas aquí, esta noche vamos a beber como nunca. Sí. Ellos caminaron por los alrededores con una bolsa pidiendo donaciones. Jaja, señorita, usted está siendo bastante generosa con unos patéticos borrachos como nosotros. Sí, hoy yo invito. Roxy dejó caer una moneda de mineral verde en la bolsa. Viendo eso, el hombre sosteniéndola sonrió ampliamente y se rió entre dientes mientras inclinaba su cabeza hacia ella. Impresionante, señorita, usted debe ser rica. Por supuesto que lo soy. Roxy estaba de muy buen humor, sintiéndose bastante ligera y alegre mientras asentía hacia él de una forma exagerada. A decir verdad, ella ya estaba ebria. Ja, 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 yo también soy rica el día de hoy, así que aquí tienes tómala, y que aumente el alboroto, hoy todos somos amigos. La chica sentada a su lado sacó una pobre moneda de hierro de su bolsillo y también la echó a la bolsa. El hombre sosteniendo la bolsa pudo haberse burlado de ella porque su donación era patética, pero él mismo también estaba ebrio. Jeje, muchas gracias, princesa, usaré esto para asegurarme de que todos beban hasta vomitar. Sí, vamos a vomitarlo todo. La chica sintió de forma presumida mientras el hombre seguía pidiendo donaciones, reuniendo el dinero de las personas en el lugar. Sí, eso es, esto es genial, me recuerda a los viejos tiempos. Roxy no tenía ni idea de cuando la chica se había sentado a su lado. Para el momento en que se dio cuenta, la chica ya estaba ahí, comiéndose la comida que el inalí se había dejado. A Roxy no le importaba. Ella estaba ebria. Bueno, toma, ten otra. Ah, gracias. Me alegra ver este ambiente tan animado, me hace feliz haber venido. Toma, tú también bebe un poco, dijo la chica. Ya estoy bebiendo, respondió Roxy. Bebe más. Más. Supongo que no tengo opción. Roxy hizo lo que le dijeron y se bebió el contenido de su jarra. Puah. Muy bien, una más para la jovencita de aquí. Oh, gracias. Ella golpeó su jarra contra la mesa y un caballero jovial se acercó a rellenarla. Ella de verdad podría beber este licor dulce por siempre. Eres, una bebedora realmente impresionante, bastante bien para alguien tan joven. No quiero escuchar eso de ti, respondió Roxy, criticando a la chica. Ella usaba botas. Que llegaban a sus rodillas, shorts de cuero, y un top de cuero ajustado. La pálida piel de su clavícula, su cintura, su ombligo, y sus muslos estaban expuestos. Ella tenía un voluminoso cabello púrpura ondulado, y cuernos como los de una cabra. Era evidente, sin importar cómo la vieras, que ella era más joven que Roxy. Jeje, no son necesarios los halagos, se lo vieja que soy. Roxy debió haber sospechado que algo andaba mal a estas alturas, pero ella no tenía los medios en ese momento, porque estaba ebria. Yo también estoy consciente de mi edad, dijo ella. Bueno, bebe. Oh, gracias. El alcohol de aquí de seguro se ha vuelto mejor durante los últimos cientos de años. En el pasado, el continente demoníaco no tenía un alcohol dulce como este. Este es el alcohol de la gente del mar, le dijo Roxy. El rey demonio de aquí hizo un trato con ellos. ¿Qué qué, baguragura, bastardo, me lo ocultaste, nunca te lo perdonaré. Olvídalo, murmuró Roxy. Hoy todos los presentes somos iguales, cierto, iguales. Oh, es verdad, todos aquí somos iguales. El rey demonio Baguragura era el gobernante de esta región. Él era un demonio fornido con cara de cerdo, que se decía era el ser con mayor conocimiento dentro del continente demoníaco cuando se trataba de comida y alcohol. Políticamente, él era un moderado, pero aún así participó en las líneas frontales de la guerra de la Plaza. Cuando él estuvo en las tierras humanas, robó comida y licor de casa tras casa, ganándose el título de rey saqueador. ¡Oh! Él ya cayó. Oajajaja, quien sigue. Me enfrentaré a quien sea, si quieren, que sean dos a la vez. En algún momento, Talán se había sacado la parte superior de su ropa y se había subido sobre una mesa. Él tenía su codo equilibrado sobre un barril y estaba desprendiendo una aura de superioridad. Alguien, no hay nadie más. La chica junto a Roxy habló. Muy bien, déjenmelo a mí. ¿Qué pasa, chica, crees poder ganarme? Quizás deberías volver a intentarlo en otros 20 años. Jajaja, ja, ja. estúpido enano, ya he vivido por 300 años, solo 20 no cambiaría nada. Ah, ¿en serio? Entonces me equivoqué, adelante, ven por mí. Ah, pero, primero, quiero que me digas tu nombre, me aseguraré de recordarte por ser lo suficientemente estúpido como para retarme. Talán de las duras y largas montañas, Sami. Muy bien, quien te derrotará seré yo, la emperatriz demonio de los ojos demoníacos, Kisirika Kisirisu. Y así, la batalla entre Kisirica y Talán comenzó. El alcohol adicional que compraron pronto desapareció y los fondos tuvieron que ser solicitados una segunda y después una tercera vez. Roxy decidió donar la enorme cantidad de cinco monedas de mineral verde, enviando al chico de los mandados de la taberna a conseguir más. Hombres corpulentos llegaron cargando una gran cantidad de alcohol, el cual aquellos en la taberna compartieron mientras Talán y Kisirica se batían en duelo. Roxy tuvo que ser la jueza. Ella no tenía ni idea de que se supone que hacía un juez, pero se sentó entre ellos y bebió su propio trago mientras ella aceptaba el papel de contar los suyos. Ese es el número 40, anunció ella. Dejando de lado a Talant, cuyos hábitos para beber hacían honor a su herencia de enano, a su lado estaba Kisirika, quien se veía como una niña y se autoproclamaba una emperatriz demoníaca, bebiendo todo ese alcohol. A nadie parecía importarle porque todos estaban ebrios. Y entonces llegó el momento decisivo. Berg, solo segundos después de que Talán dejó salir esos extraños sonidos, alcohol salió disparado de él como una fuente de agua. Después colapsó, sosteniéndose el estómago, el cual ahora se parecía a los barriles de los que había estado bebiendo. Él cayó desde arriba de la mesa hacia el suelo con un sonido pesado, y el alcohol todavía saliendo de su boca. Gané. Vaya, ah, ¡increíble! Derrotaste a un enano en un concurso de bebidas. Por algo mi nombre es Kisirika, la gran emperatriz del mundo demoníaco Kisirika Kisirisu, ahora, digan mi nombre. Kisirika, Kisirika, Kisirika. ¿Quién es la mejor del mundo? Kisirika, Kisirika, Kisirika. Un coro de cánticos estalló cuando Kisirika fue anunciada como la vencedora, levantando su ánimo. Ja 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 Eso es, sigue así. Sácatelo, sácatelo. Roxy no recordaba mucho después de eso. Ella sabía que necesitaba vengar a su compañero caído, pero de pronto estuvo mareada y cayendo en el mundo de los sueños. La última cosa que vio fue a Kisirika subiéndose a la barra y bailando sobre ella desnuda. A la mañana siguiente, Roxy abrió sus ojos. ¡Ah! Su cabeza estaba palpitando y su rostro se retorció cuando sintió el olor a alcohol de su propio aliento. Ella inmediatamente usó un hechizo en específico útil sobre resacas para remover las toxinas de su cuerpo y después usó un hechizo de sanación sobre su cabeza. Cuando miró a su alrededor, ella se dio cuenta de que estaba en una taberna. Parecía haber habido una pelea, la mesa estaba rota y los barriles vacíos y las botellas rotas yacían por todo el lugar. Ah, tal parece que bebí demasiado. Su memoria estaba borrosa, pero recordaba haber bebido demasiado. Ella miró hacia el lado para ver a un medio desnudo Talán tendido ahí solo mostrando el blanco de sus ojos. Por un momento, Roxy pensó que él podría estar muerto, pero un enano nunca moriría de algo así. Además, Talán solía decir que él una vez había soñado morir ahogando en alcohol, así que incluso si había pasado, habría sido la muerte que él quería. Roxy miró alrededor de la habitación una vez más. Había pilas de cuerpos por todos lados, todos retorciéndose y quejándose. Dentro de ellos estaba el hombre que había solicitado el dinero para más tragos. Todos los presentes claramente se habían emborrachado hasta quedar inconscientes y ahora estaban sufriendo los estragos de una resaca. Eso es lo que se ganan por beber tanto cuando ni siquiera pueden usar magia de sanación, pensó Roxy. Dentro del mar de siluetas inconscientes, solo dos personas estaban de pie, un cantinero enojado y una abatida quisirica. Una compensación, te estoy pidiendo una compensación. No puedo vender nada con toda la destrucción que causaron. Sí, eh, pero. ¿Qué? No puedes pagar, no fuiste tú la que dijo que los invitarías a todos. Lo dije, pero pensé que ya había pagado lo suficiente. Entonces ya no tienes más dinero. No, eh, lo siento, ni una sola moneda. Entonces no tengo más opción que venderte en el mercado de esclavos. ¿Qué? ¿Te atreverías a venderme? Espera, espera, contactaré a Agura, solo espera un poco. No voy a esperar. Solo estás diciendo eso para poder escapar. Roxy dejó salir un suspiro y metió su mano en su bolsillo. Ella frunció el ceño cuando sacó su bolsa de monedas y vio su contenido. Ella había donado una porción considerable de sus fondos cuando estaba ebria la noche anterior. No, quien en realidad se bebió todo eso fue Taland, pensó ella. Roxy se dirigió hacia el inconsciente Taland y le quitó su bolsa de monedas. Ella hurgó dentro. Encontrando una cantidad decente, y comenzó a caminar. Había un olor agrio proveniente de su hombro, por el cual frunció el ceño mientras se acercaba al cantinero. Toma tu dinero. Un. Roxy sacó seis monedas de mineral verde y las puso sobre la mano del cantinero. Esto no es suficiente. Compramos todo tu alcohol antes de mandar a comprar más. ¿Tienes las ganancias de eso? No. Ah, bueno, eso creo dijo él mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia el área de la cocina. Roxy dejó salir otro suspiro mientras lanzaba la bolsa de monedas hacia el estómago de Taland. Oh, 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 lo siento, lo siento mucho. Kisirika estaba temblando mientras miraba hacia el rostro de Roxy. Roxy miró hacia ella, recordando lo que había escuchado del viejo jefe de su aldea acerca de la gran emperatriz del mundo demoníaco. Ella era un poco diferente de lo que Roxy se había imaginado, pero sus peculiaridades encajaban. Si ella era de una tribu demoníaca con un tiempo de vida largo, tenía sentido que su apariencia física no encajara con su edad. Ella también parecía estar en buenos términos con el rey demonio del área. Disculpe, solo para confirmarlo, no me equivoco en asumir que usted es la gran emperatriz del mundo demoníaco, la mismísima Kisirika Kisirisu, ¿cierto? Un, oh, así es, aunque nadie parece creerme últimamente, ¿y cuál es tu nombre? Perdone mi tardía introducción, dijo Roxy. Mi nombre es Roxy, de la tribu Migur. En la región viegoya. Kisirika dejó salir un Oh, cuando escuchó el nombre de Roxy. Roxy, Oh, te conozco, eres la maestra de Rudeus. ¿Conoces a Rudy? Me lo encontré de casualidad en el puerto del viento, ese niño de seguro era interesante. No me diga, Roxy se preguntó con sospecha qué era lo que había dicho Rudeus acerca de ella, pero estaba demasiado asustada como para preguntar. Un, Rudeus me ayudó en un momento difícil y tú has demostrado ser una gran maestra. También me ayudaste, así que veamos, ¿por qué no darte una recompensa? El corazón de Roxy saltó dentro de su pecho cuando escuchó la palabra recompensa. La gran emperatriz del mundo demoníaco era famosa por otorgar ojos demoníacos a las personas. Era precisamente debido a ese poder que ella era llamada emperatriz en vez de solo reina, y era esa habilidad la cual le había concedido el poder militar para comenzar la gran guerra entre humanos y demonios. Lo cual le dio a Roxy una idea. Eh, Su Alteza, ¿es usted capaz de encontrar personas desaparecidas con sus ojos demoníacos? Sí, puedo. No existe persona en el mundo a la cual no pueda encontrar, presumió Kisirika. Muy bien, entonces me gustaría que buscara a Rudeus y a su familia. Actualmente están desaparecidos, dijo Roxy sin vacilación. Era una lástima dejar pasar la oportunidad de recibir un ojo demoníaco de Kisirika, pero ella había escuchado que el ojo que todo lo ve de Kisirika podía encontrar lo que sea y a quien sea, hasta en el rincón más alejado del mundo. Oh, oh, qué admirable de tu parte usar tu único deseo por el bien de otro, si pudiera hacerlo, te otorgaría la posición de reina demonio. No, así estoy bien. Oh, ya veo, eres demasiado humilde para eso. Bueno, entonces, el ojo de Kisirika rotó, cambiando de color. Ella giró su cuello varias veces, murmurando para sí misma mientras asentía. Rudeus está en la parte norte del continente central. Él está usando ropa ligera y corriendo. Tal vez está entrenando. Roxy sacudió su cabeza. Parecía que, tal como solicitaba el mensaje dejado para él en los tablones de anuncios, él iba a buscar en la parte norte del continente central. Él pudo haberse dirigido directamente hacia Begarit desde Millición, pero probablemente había querido ver el estado de su hogar antes de partir. Su padre está en Millición, junto con una sirvienta. Un, la sirvienta aparentemente se llama Lilia, y están viviendo en el mismo edificio, con sus dos hijas. Oh, suspiró Roxy. Ella había escuchado que Lilia y Aisha todavía estaban desaparecidas, pero aparentemente habían sido encontradas y estaban a salvo. Tal vez Rudeus las había encontrado en el continente demoníaco y las había escoltado de vuelta a casa. Su madre está, espera un momento, murmuró Kisirika y frunció su rostro, entrecerrando su ojo. Ella está en el continente Begarit, en la ciudad Laberinto de Rapan, eso creo. El rostro de Roxy se iluminó. Estaba lejos de aquí, pero al menos ella había confirmado que todos ellos estaban con vida. Como esperarías de la familia Greidat, su suerte era increíble. Sin embargo, algo es un poco extraño. El rostro de Kisirika se frunció y su ojo giró lentamente. ¿Hay algún problema? No. Un, no puedo ver bien. No puede ver, incluso con su ojo, Su Alteza. Todavía no he recuperado todo mi poder, explicó Kisirika. Bueno, lo entenderás una vez que lo veas por ti misma. Eso es problemático. Si hay algún problema, necesito saber los detalles. Roxy la presionó para sacarle más información. En sus aventuras hasta la fecha, ella había visto las tragedias que le sucedían a los refugiados. Era desconcertante que incluso la gran emperatriz del mundo demoníaco tuviera problemas para ver a Zenith con su ojo demoníaco. Bueno, quéjate si quieres, pero no puedo ver lo que no puedo ver. Oh, es verdad. Esto podría ser una sorpresa, pero ella podría estar en medio de ese laberinto. Es una ciudad-laberinto, y nunca he estado ahí en persona, Así que no puedo decirlo con seguridad. ¿No puede ver dentro del laberinto? preguntó Roxy. No. El laberinto de Begarit está lleno de una alta concentración de poder mágico. Roxy comenzó a pensar. En el pasado, Zenit había explorado laberintos junto a Paul, el Inalice, y Talán. Ella entendía bien su fuerza después de viajar junto a ellos. Sin embargo, ¿por qué no se había contactado todavía? Habían pasado tres años desde el incidente de desplazamiento. En cualquier caso, ella está viva, cierto. En efecto, no hay dudas acerca de eso, le aseguró Kisirika. Roxy decidió creer aquellas palabras. Sea cual sea la razón, ellos tendrían que explorar ese laberinto. Ella bajó su cabeza. Lo entiendo. Muchísimas gracias. No fue nada. Es una muestra de gratitud por la ayuda que me proporcionaste. Kisirika sintió de forma exagerada y, todavía un poco tambaleante, comenzó a dirigirse hacia la salida de la taberna. Esa noche, Talán despertó y continuó bebiendo como si nada hubiese pasado, y el Inalice regresó con chupones por todo su cuello. Roxy los llamó a ambos para una reunión. Fue buena suerte encontrarse con la gran emperatriz del mundo demoníaco. Cuando ella escuchó acerca de Kisirika, el Inalice solo se rió tranquilamente. Roxy no pensaba que fuera un evento tan significativo, tal vez porque se habían encontrado mientras estaban ebrias en una taberna. O tal vez era la falta de dignidad de Kisirika. Dejando eso de lado, esto significa que nuestro viaje ha terminado, ¿verdad? respondió Taland, viéndose un poco reacio de ver el término de su misión. Les tomaría un año llegar al continente de Milis desde aquí, pero era verdad que su objetivo había sido cumplido. Ellos habían confirmado que toda la familia de Paul estaba con vida e incluso sabían dónde estaban ubicados los últimos dos. Se había terminado. Roxy, ¿qué vas a hacer tú? Voy a regresar a mi visión y hablar con Paul acerca de lo que descubrí, dijo ella. Entonces te diremos adiós en algún lugar antes de eso, respondió el Inalice. Parecía ser que el Inalice y Talán no querían encontrarse con Paul. La razón aparentemente era la gran pelea que habían tenido cuando él se fue. Pero ellos no le dirían lo que había pasado exactamente. Roxy tampoco estaba particularmente interesada, así que ella no había insistido mucho en preguntar. Un, pero Rudeus está bastante lejos y solo, dijo Talant, poniendo su mano en su mentón. Ese comentario hizo que Roxy se diera cuenta de algo. Ella se dirigiría hacia misión desde aquí, y entonces, muy probablemente, viajaría junto a Paula hacia el continente Begarit. Si ella hacía eso, entonces Rudeus terminaría sin saber las circunstancias, buscando solo dentro de la parte norte del continente central. Necesitamos encontrar una forma de hacérselo saber, dijo el Inalice, preocupada. ¿Pero cómo? La parte norte del continente central se veía cerca en un mapa, pero en la práctica estaba mucho más lejos. Roxy regresó a pensar. Rudeus era excepcional, pero todavía era joven. Era cruel dejarlo esforzándose en vano en un periodo tan vulnerable de su vida. Ya sea si él se reunía con su familia o seguía solo, ella al menos quería decirle que ya no necesitaba buscar. Y ahí es donde entro yo, ta 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 tan. Y yo, tan ta tan. Repentinamente, dos intrusos aparecieron de la nada. Escuché su conversación. Por casualidad. El primero en entrar por la puerta fue un hombre corpulento. Un solo vistazo era suficiente para darse cuenta de que él era un demonio, ya que tenía la piel color obsidiana y seis brazos. Los de arriba estaban cruzados sobre su pecho, los del medio estaban apuntando en forma de pistola hacia Roxy, y los de abajo estaban descansando sobre su cadera. Su cabello, el cual fluía hasta su cintura, era púrpura. Sobre su hombro, reclinada como si nada, estaba la gran emperatriz del mundo demoníaco. Aquí vamos, yo soy Kisirika Kisirisu, las personas me llaman, la gran. Emperatriz del mundo demoníaco. Y yo soy su prometido, el rey demonio Badigadi. Los otros tres estaban mirando desconcertados. La primera en reaccionar fue el Inalice. Eh, creo que la última vez que nos vimos fue esta mañana, señor. Jajaja. Tuve una noche increíble junto a usted, señorita. Badi cerró un puño e insertó su pulgar entre su dedo índice y medio mientras respondía. Roxy de pronto comenzó a sudar frío mientras preguntaba, ¿Ustedes dos se conocen? Eh, básicamente, supongo que sí. Aparentemente, el Inalice había dejado la taberna en la que Roxy estaba y se fue con un hombre a una diferente anoche. Ahí, el hombre le había comprado alcohol a el Inalice y ella felizmente había devuelto el favor. Lo siguiente que ella supo era que estaba despertando en los brazos negros del hombre ante ellos. Después de eso, ambos lo hicieron de nuevo toda la tarde. Eh? Pero justo ahora, dijo prometido, ¿qué? Ah, supongo que primero deberíamos presentarnos. Nerviosa, los ojos de Roxy iban de un lado a otro, pero ella finalmente inclinó su cabeza. Un, um, Roxy, levanta tu cabeza. Ya que Badi es tan popular, esto es una ocurrencia casi del día a día. Un, um, es debido a que ahora mismo es físicamente imposible para mí ponerlo dentro de Kisirika, así que no tengo otra opción. Las palabras fueron dichas de una forma tan despreocupada que el cerebro de Roxy tuvo problemas para digerir su significado. Cortesía de Elinalice, ella había ganado un conocimiento superficial acerca de tales asuntos, pero las relaciones de adulterio entre su compañera y un hombre que se hacía llamar a sí mismo un rey demonio y el prometido de la gran emperatriz del mundo demoníaco iba más allá de su comprensión. No obstante, dejando todo eso de lado. En efecto, de todas formas solo es algo insignificante. Roxy sabía del rey demonio Badigadi, o el rey demonio inmortal Badigadi, como era conocido. Él era el rey demonio que gobernaba la región Viegoya, y el hermano menor de la reina demonio Atofe. Atofe estuvo del lado de los moderados durante la guerra y luchó contra el dios demonio La Plaza en el castillo de Kisirica, donde él fue derrotado. Su ubicación actual era desconocida, pero él era una figura venerada. Roxy, yo tengo una deuda con Rudeus, si él ha perdido el rumbo, entonces le concederé mi fuerza aunque ella utilizará mi fuerza para hacerlo. Antes de que Roxy, debido a lo confundida que estaba, pudiera responder, Talán se recuperó. Él se acarició su espesa barba, dirigiendo una mirada burlona hacia Kisirika. ¿Estás segura de esto? Oh, tú eres el enano de ayer. Sí, estoy segura, cierto, Badi. Kisirika lo golpeó en la cabeza y el rey demonio asintió. Sí, tengo curiosidad acerca de este mocoso llamado Rudeus que Kisirika sigue alabando cada vez que puede. Quiero ver con mis propios ojos lo genial que es en realidad. ¿Qué es esto? Cariño, estás celoso, bromeó Kisirika. Por supuesto que lo estoy, cariño, respondió a cambio Badi. Teach, todavía eres un niño. Te amo a ti y solo a ti. J.E., no voy a dejar que me engañes con eso. Aplastaré a cualquier rival que aparezca. Que aplastes a Rudeus sería malo, pensó Roxy para sí misma, pero tenía el presentimiento de que no la escucharían. Jejeje. Ja ja ja. Ja 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 ja, ja ja ja, ja ja. Ja ja ja, ja, ja. Ja, estás bien. La conversación continuó así antes de que Roxy incluso pudiera encontrarle algo de sentido. Era de conocimiento común en este mundo que los mares eran gobernados por la gente del mar. Quienes por su parte controlaban la habilidad de cruzarlos de aquellos viviendo en tierra. Esta configuración era resultado de la discordia que estalló durante el final de la Guerra de la Plaza, pero por ahora dejaremos eso de lado. El rey demonio Bagura Agura y el rey de la gente del mar eran amigos cercanos, y el rey de la gente del mar le permitía a su amigo pasar por su territorio en secreto. Mientras tanto, el rey demonio Badigadi y el rey demonio Bagura Agura también eran viejos amigos. Al hacer uso de esa conexión, su grupo podría evitar la ruta que los llevaría a través del continente divino y en cambio dirigirse directamente hacia el continente central. Sin embargo, si Roxy iba con ellos, el reporte a Mellishion se retrasaría. Alguien tenía que ir hacia Mellishion para informar a Paul, y Roxy no podría hacerlo sola. El continente demoníaco era demasiado peligroso, incluso para una maga excepcional como ella. Su juicio era agudo y su recitación de hechizos rápida, pero ella todavía tenía que dormir de noche. Me rehúso con todo mi ser. No quiero ver la cara de Paul, dijo el Inalice. Sí, yo tampoco, intervino Taland. Muy bien. Yo iré. Ya que ellos dos estaban siendo egoístas, Roxy se dirigiría primero a misión. Personalmente, ella habría preferido ver a Rudeus, pero no tenía otra opción. Ella solo necesitaba que alguien más fuera con ella. Los dos intercambiaron miradas y muy pronto, Taland se dio por vencido. Supongo que seré yo. A decir verdad, no tengo ganas de estar de nuevo en uno de esos barcos. Simpatizo, dijo el Inalice. Los hombros de Talán se desplomaron. Roxy no entendía por qué ellos dos no podían solo dirigirse hacia Migición e informar a Paul por medio de una carta, pero aparentemente tenían sus razones, así que ella no se molestó con pensarlo demasiado. Y así, el grupo de Roxy se dividió en dos. Roxy y Talán regresarían por sus pasos hasta Migición. El Inalice viajaría con la gran emperatriz del mundo demoníaco Kisirika Kisirisu y el rey demonio Badigadia hacia la parte norte del continente central. Todavía quedaba mucho tiempo antes de la partida del barco de estos últimos, así que Roxy decidió partir antes que ellos. El Inalice san, gracias por todo. Lo mismo digo, Roxy. Las dos intercambiaron un firme apretón de manos. Si encuentras a un buen hombre, es mejor que no lo dejes escapar. Tienes que usar tus labios superiores y también los inferiores para que no escape. De nuevo con eso. Nada de eso, solo escúchame. Si hay alguien que realmente te guste, ve con todo por él. El amor es algo que puede surgir después. Talán suspiró pesadamente ante las palabras de Elina Lice. ¿Le dijiste lo mismo a Zenit? No. Así es. Por eso ella consiguió a Paul. Mis enseñanzas son infalibles. Entonces así fue, pensó Roxy mientras escuchaba. Para ella, Paul y Zenit parecían ser la pareja perfecta. Fue el consejo de Elinalice el que los juntó, así que era un consejo digno de ser escuchado. Muy bien, Elinalice San. Si encuentro a tal persona, no la dejaré escapar. Por supuesto. Me aseguraré de decirle a Rudeus lo miserable que te sentías de noche, revolcándote en tus sábanas mientras te masturbabas. Espera, ¿cómo es que sabes de eso? Y por favor, no lo digas así. No estaba pensando en Rudy cuando lo hice. Claro, claro. Roxy, justo en ese momento, se dio cuenta de algo. Si el Inalice comenzaba su viaje ahora, ella probablemente encontraría a Rudeus en menos de un año. Rudeus ya tenía 13 o 14 años. A esa edad, no era extraño pensar que el Inalice podría interesarse en él. Eso le molestaba un poco. De pronto te quedaste callada, ¿cuál es el problema? No, es solo que. Si Rudy se convierte en un buen hombre, irías por él. Roxy trató de decirlo tan despreocupadamente como pudo, y cuando lo hizo, el inalí se dejó salir un enojado, ja. No tengo ni el más mínimo deseo de convertirme en la nuera de Paul. Ella se veía genuinamente asqueada. Sintiéndose tranquila, Roxy solo dijo, Oh, ya veo. Después, bueno, es mejor que nos pongamos en marcha. Adiós, Roxy en un buen viaje. Sí, tú también, Elinalice San. Elinalice miró hacia Taland. Ella se acercó hacia el pequeño y regordete enano, mirándolo con desprecio como si fuera alguna clase de insecto. Taland, por favor vete y muere en algún agujero. Taland se veía igual de molesto de verla y escupió hacia el suelo. Te regreso esas palabras. Viendo esto, Roxy recordó una vez más que ellos dos eran, de alguna extraña manera, cercanos. Más tarde, el Inalice abordó su propio barco. Era un barco de la gente del mar, uno de los del pasado. Era jalado por criaturas marinas, haciendo que los barcos fabricados por los humanos se vieran pobres en comparación, pero los barcos humanos en realidad eran más rápidos y seguros. El Inalice subió la rampa junto a Badigadi. Desde detrás de ellos venía la risa característica de Kisirika. ja, 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 ja. pues bien, volvamos a encontrarnos, Badi, cuando quieras verme de nuevo. Regresa al continente demoníaco. En efecto, y tú también cuídate, mi amada, nos volveremos a encontrar eventualmente, jajajaja. Aunque quién sabe cuántos años pasarán hasta la próxima vez, guajajaja. La gran emperatriz del mundo demoníaco, Kisirika Kisirizu, no abordó el barco. Cuando el Inalice vio eso, ella ladeó su cabeza. Un, ella no vendrá con nosotros. Un Kisirika no puede dejar el continente demoníaco o oh, una maldición. Algo así. Si así eran las cosas, el Inalice habría preferido que Kisirika acompañara a Roxy y Taland. Su seguridad estaría asegurada con la gran emperatriz del mundo demoníaco cerca. Por otro lado, ella pensó acerca de cómo sería para Roxy tener a alguien como Kisirika siguiéndola, por lo que cambió de opinión. Mientras tanto, el viaje de Roxy Migurdia continuó.